novia estimulada. Nosotros jamás habíamos sido tan felices, ni estado tan satisfechos en nuestra vida. Nosotros tenemos el estímulo por la revelación, como nunca antes. El mundo se está cayendo a pedazos. La gente se ha vuelto completamente demente. Estamos viendo suceder las cosas de las que habíamos oído toda la vida ahora ante nuestros ojos. Cada mensaje que escuchamos es tan perfectamente oportuno y es precisamente lo que necesitamos oír. Es alimento espiritual en su debido tiempo. Nosotros estamos satisfechos que no son los pensamientos de un hombre ni son las palabras de un hombre, son las palabras de Dios hablando por medio de un hombre, llamando a su novia. Nosotros podemos decir desde lo profundo de nuestro corazón, este mensaje es así, dice el Señor. Esa es la manera provista por Dios para hoy. Esto no necesita interpretación. Estas son las palabras infalibles. Escuchar esta última serie de mensajes ha sido el punto culminante de mi vida. Yo quiero compartir cita tras cita con todos. ¿Escuchaste esta cita? Yo jamás la había escuchado de esa manera antes. Yo escuché esa cinta 4 veces en los últimos días y nunca la había captado como hoy. Este mensaje es más actual que cuando se predicó hace 56 años. No hay nada como la alegría plena de saber que usted está escuchando la voz de Dios pura y vindicada. No es necesario estar cauteloso. No hay necesidad de preguntarse si esto cuadra con la palabra. ¿Serán esos sus pensamientos o su interpretación? Yo tengo que ir a comprobarlo con la palabra. Nosotros no, nosotros simplemente nos sentamos, nos relajamos y decimos amén a cada palabra, pues sabemos que todo lo que estamos escuchando es así dice el Señor. Simplemente no hay nada mejor ni más fácil que eso. He estado orando y buscando del Señor y Él me está guiando a seguir con estos últimos mensajes que habló el profeta. Yo sé que hemos escuchado los siguientes mensajes hace apenas unos meses, pero cada vez que los escuchamos, Él nos está revelando más y más. Cuando pienso en su novia, reunida alrededor del mundo, esperando con gran expectativa por comenzar su mensaje y escuchar a Dios hablarles de los labios de su profeta, yo me emociono tanto. ¿Qué nos va Él a revelar hoy? Está aconteciendo un gran despertar alrededor del mundo. La novia está clamando, diciendo, nosotros queremos escuchar las cintas. Queremos presionar play. Nosotros queremos estar unidos con la novia alrededor de la palabra. Nosotros estamos uniéndonos y congregándonos en la presencia del Hijo, madurando, preparándonos para el rapto. Me gustaría invitarles a que vengan a madurar con nosotros a las 2 de la tarde, hora de Jeffersonville, mientras escuchamos a Dios hablarle a su novia y traer el mensaje, Cristo es revelado en su propia palabra. Sermón predicado el 22 de agosto de 1965. El hermano
Joseph Brannan. Mi manada pequeña. Los saludo a ustedes y a los que están por este sistema de teléfono, el cual está muy, muy bien. Estoy muy agradecido con el Señor que ustedes pueden estar allí mismo en sus hogares, reunirse en sus lugares, sus iglesias y escuchar el servicio. A donde quiera que mi voz esté llegando, que ese grupito sea bendecido. Hoy, de corazón, quiero escribirles una pequeña carta de amor para animarlos. Ustedes son los que Dios escogió para ser su novia antes de la fundación del mundo. Ustedes, escuchando estas cintas, les he dicho muchas veces que estas cintas son solo para ustedes. Ustedes son mi congregación. No soy responsable por lo que Dios les dio a otros ministros para pastorear. Solo soy responsable por la clase de alimento que yo les doy de comer. Estas cintas son solo para ustedes, mi tabernáculo, los que Dios me ha dado para pastorear. Es maná escondido. Los demás no pueden recibirlo. Ahora, si algunas personas quieren hibridar el alimento y cosas por ahí, déjenlos que reciban la revelación de Dios y que hagan lo que Dios les diga, que se alimenten de lo que ellos quieran. Yo haré lo mismo, pero estos mensajes son solo para ustedes. Yo me estoy esforzando en lo que mejor puedo por permanecer en línea con la palabra. Por ustedes quienes han sido puestos en mis manos por Dios. Porque las ovejas quieren alimento de oveja. Mis ovejas oyen mi voz. Y de eso vivimos, de toda palabra que procede. No solo una palabra de vez en cuando, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. De eso viven ustedes los santos. Todos tienen que tener algo de qué aferrarse. Algo tiene que ser un poste de amarre. En otras palabras, algo definitivo. Y todos deben tener algo definitivo o un absoluto. Para mí y para los que espero estar guiando a Cristo y por Cristo, la Biblia es nuestro definitivo. Ahora, nos damos cuenta que Dios nos envió a sus profetas. Esa es la manera que Él tiene para traer su palabra al pueblo, a través de los labios de su profeta. Ahora en estos últimos días, Él mismo ha prometido manifestarse en la plenitud de nuevo, de su carne, en espíritu. Es Dios mismo en forma de letra, en forma de profeta, manifestado en carne. Yo debo vivir constantemente en la presencia del autor con mi pluma lista en cualquier momento para anotar cualquier cosa que él diga. Tengo mi mente puesta en sus pensamientos, no en lo que el hombre piensa, lo que la edad piensa, lo que la iglesia piensa, lo que el reino piensa, solamente en los pensamientos de Dios. Yo solo expreso los pensamientos de Dios en palabra. Cuando Dios me revela sus pensamientos, yo lo expreso en palabra para ustedes en la cinta. Así dice el Señor. No
así digo yo. Es así dice el Señor. Yo solo puedo interpretar eso como el autor me permite interpretarlo para ustedes, porque eso es la palabra infalible de Dios. Hay muchos otros que tratan de imitarme, como sacerdotes y demás. ¿Y qué hacen? Simplemente fallan. Eso es todo. Ellos no pudieron hacerlo. Dios me envió a mí, su profeta, para guiar a su novia, no otro hombre, ni un grupo de hombres. Las palabras que digo y la manera en que actúo cegarán a otros, pero abrirá los ojos de otros. Él me vistió con el tipo de ropa que yo llevaría, mi naturaleza, mi ambición, y todo exactamente de la manera que yo tengo que ser. Él perfectamente me escogió para ustedes. Otros se han de parar y mirar y dirán, pues yo no puedo. Ay, yo no puedo ver. Ellos han sido cegados. Él lo revelará a quien Él lo quiera revelar. Él lo planeó de tal manera que Él mismo puede esconderse en la escritura del teólogo más inteligente que hay. Él simplemente puede esconderse, estar allí mismo en la escritura, y ellos buscar todo el día y nunca verlo, buscar toda una vida y nunca verlo. Él simplemente puede esconderse, estando allí. Lo que importa ahora es que aquellos que obtienen el mensaje en sus corazones deben permanecer en la presencia del Hijo, para ser madurados. Presionen play y luego permitan que el Hijo les saque todo lo verde cociéndolos, que los haga cristianos maduros. Cuando Él vino la primera vez, Él era un hombre. Cuando Él vino la segunda vez, con una doble porción, Él era un hombre. Cuando Él vino en la forma de Juan el Bautista, Él era un hombre. Él prometió venir en este día y vivir y revelarse Él mismo una vez más en un hombre. El Hijo del Hombre viviendo en carne humana. Ahora estamos en la edad del ojo, profética, de Malaquías 4. No queda nada más por venir, sino que Él mismo entre allí, porque eso es lo último que habrá. Escuchen, mis pequeños corderos, ustedes que Dios me ha dado para pastorear. La hora es tarde. Él viene pronto por ustedes. Su novia. Permanezcan con esas cintas, ellas no necesitan interpretación. Los invito, pequeñas águilas, a unirse conmigo con lo único que unirá a su novia. Este domingo a las 12 de la tarde, hora de Jeffersonville, escucharán el así dice el Señor, como Dios lo habla por medio de mí y revela. Cristo es revelado en su propia palabra. Sermón predicado el 22 de agosto de 1965. Recuerden, permanezcan con el ministerio de las cintas. Presionen play todos los días. El hermano Joseph Branham.